Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días, teleauditorio de Hable Como Habla. Le mostramos el río Choluteca a la altura del mercado, la isla. Los niveles se mantienen, don Eduardo, pero el día de ayer estaba más seco. Está todavía en el nivel verde del río Choluteca después de la lluvia que se presentó la noche de ayer. El mal olor que tiene el río todavía se siente. También hemos observado bolsas de basura, toneles llenos de basura que está arrastrando el río, y también hemos observado que hay bastante maleza en este sector. Así que yo creo que era bueno en el tiempo de la sequía que se hubiera limpiado este río para evitar problemas, pero ya las lluvias están haciendo su limpieza, aunque se siente todavía mal olor. Los niveles se mantienen en el nivel verde en el río Choluteca, a la altura del mercado La Isla. Eso es lo que nosotros le podemos informar a esta hora, don Eduardo. Bien, gracias, Brenda. Pero sí estamos viendo, esta toma es impactante, esta toma es bonita, aumentado, es agradable. El caudal del río Choluteca ya aumentó, ya está limpiando, ya se ha llevado un montón de basura que tiran los habitantes en diferentes sectores, pero ya, y es lo que le decía, ya si tuviésemos varias represas en la capital, ya estuviéramos almacenando mucha más agua. Pero el problema es que solo hay dos importantes.